¿Y tú estás a favor del VAR o en contra del VAR? Bueno, yo creo que no podemos darle la espalda a la realidad, que es el progreso, y ese progreso cada día pues hay que intentar utilizarlo de la mejor manera posible. A favor. A favor. A favor. Estás a favor. Estaba antes en la pausa de publicidad Jorge Salvador, que es muy del Barça, diciendo es que le han anulado un gol al Barça y luego el Barça... Sí, sí, ya han reaccionado muy rápido y es verdad que ha sido una jugada que podía llevar un poco a la duda y enseguida la han resuelto de la manera más justa. Uh-huh. Me gustaban los jugadores de antes de tu época, los de tu, ¿eh? Perdona, de tu época, de hace unos años... claro, a ver cómo salgo yo de esta. Yo también soy muy mayor, así es que puedo decir lo que me dé la gana. Hablo de los jugadores de los años 70, que tú los ves, por ejemplo, tú en los años 70, sois todos pues gente normal, españoles normales. ¿Los jugadores de antes fumaban y bebían? No. Hemos guardado las formas y además yo creo que para hacer un esfuerzo físico como es un jugador de fútbol tienes que estar en las mejores condiciones. Hombre, alguno me imagino yo que romperá esa regla, pero normalmente la gente y cada día, en ese sentido yo creo que hemos avanzado el fútbol, cada día los jugadores tienen más conciencia de eso. Pero hubo un cambio, ¿no? Que de repente los jugadores ya no eran como el resto de los españoles y de repente empezaron las rastas, los pelos extraños. Sí, es cierto que los vestuarios han ido cambiando un poco a medida que también la sociedad ha ido cambiando. Si se tatúa todo el mundo, pues ¿por qué no los jugadores? Bueno. Cada uno que le haga lo que crea conveniente con su cuerpo, ¿no? ¿Te hubieses tatuado tú? Yo no. Pero vamos, también es cierto que eran otros tiempos. Ahora meten los dedos en el enchufe y se le ponen los pelos de punta. Cada uno que haga lo que tiene. Lo importante es que se cuiden, que lleven una vida de buenos profesionales y que sean, no me cansaré de repetirlo, que tienen su imagen, es muy importante para toda la sociedad. Ajá. Hablando de pelos...